con ustedes. Emocionado. Ay, yo también, viste que dijiste que era la última vez que nos íbamos a ver y ¡boom! ¡Boom! ¡El destino! ¡Boom! ¡El destino! Sí, y pues ahora ya se cumplió, lo lograste, ya hiciste doblaje. Sí, fue, a ver, ¿cómo le haces? O sea, yo quiero un consejo tuyo. Ok. Porque eres muy bueno tú, entonces, porque quiero decirte mi experiencia, me sentí nerviosa. Ok. Hablaba muy rápido y me decían que tenía que hablar a tiempo, era ver okay. al personaje. Ok. ¿Cuál es tu consejo? Un consejo, pero para el próximo... ¿Personaje? Sí. Yo sé que tú eres una gran actriz, tienes muy buen oído. Sí, he visto, soy Luna. Ah, ¿crees que no? Gracias, sí, te he visto, hay el drama, gracias, toda la gracias, cosa. Gracias. Más bien es, haz caso a tu director. Oye, ¿tú quién hiciste aquí en la película? No te puedo decir, es confidencial. Ah, qué malo. A la de tres, decimos el personaje de los dos. Ay, ¿cómo se llama el mío? Árbol 2, no, no es cierto. Ay, ¿sí te imaginas? Yo hice a una periodista. Ok, yo hice a Sonic. Sonic, ¿cómo es tu personaje? Es azul. Es como adivina quién, ¿no? Así, ¿cómo es tu personaje? ¿Un azul? ¿Lo topas? No, he visto la película. ¿Te falta jugar más videojuegos? Sí, ¿Te costó trabajo? Sí, me costó trabajo. Bueno, o sea, salió bastante bien. Me sentí nerviosa al principio, pero salió cool, creo. ¿Tores? Aparte, la película está increíble. Sí. Tiene un muy bonito mensaje. Bueno, gente, vamos a seguir conociendo más talento. ¿Te acuerdas de alguna frase de tu personaje? Sí, digo... ¡Ah! ¿Eso dice? No. ¡Ah! ¡Oh, ah! Oye, ¿por qué haces tan plano, tan corto? ¿Te gusta? Sí, me encanta hacerte zoom. Bueno, gente, ya hizo su personaje. No, escúchenla, a ver si te identifican quién es Carol en la película. Y, gente, voy a seguir entrevistando más talento de esa película. Bye. Ralph, ¿qué cosa tratas de decir? Iremos al internet. Simplemente épico. Aquí estoy con dos grandes, Mario Filho y Lili Barba. Voz de Ralph el Demoledor y Vanellope. ¡Aló, Vanellope! Exactamente. Oigan, qué gusto volver a verlos. Ahora regresa esta película. ¿Qué sienten? ¿Cuántos años pasaron? Como seis. La verdad, padrísimo, porque pues la primer Vanellope que yo escuché fue a Lili cuando hicimos los trailers hace 6 años. Uh-huh. Y hoy estoy feliz de que está con nosotros. ¡Claro! Ay, estoy más feliz porque al fin me tocó la película. Exacto. Es importante mencionar que la primer película fue María Antonieta de las Nieves, La Chilindrina, quien dio la voz a Vanellope. Yo hice los trailers, la voz de la muñequita, el videojuego. Claro. Pero la película no. Y le quedó preciosa. Ay, preciosa, mira quién dice. Amiga. Le quedó precioso el Ralph. Te lo comes. Es que, Memo, esta es una relación de dos amigos. Esta es una película que plantea una situación de la amistad. Ok. Y Lili se presta muy bien para ser muy buena amiga. Y la verdad, ay, amigo. Ay, ya qué cursi son. Tiene una dinámica bien bonita. Porque no solo es para niños, tiene muchos mensajes para los adultos, muchísimos. O sea, cosas que vimos como en Intensamente, que sí te pone a reflexionar como adulto muy cañón. La relación entre Ralph y Vanellope es lo más importante, creo que el mensaje que lleva la película. Nos habla de lo bueno y lo malo en el internet. Ah, claro. Nos habla de las cosas que sirven, las que no. Y nos explica a muchos cómo funcionan también las cosas detrás del internet. Porque de repente nos complicamos y yo no entiendo qué es esto, yo no entiendo. Sobre todo ustedes, abuelitos. Sobre todo ustedes, señoras. Oye, ¿y qué dicen de la escena de las princesas? Es que eso quiere decir, oye, para ti, para ustedes, ¿qué tal? O sea, hacer eso. Muy simpático, porque las princesas tienen que ver con ella en un principio, con Ralph en un momento muy importante. ¿Tú qué tienes de Vanellope? La locura. ¿Estás loca? Sí, estoy bien loca. Entonces, Mario Castañeda, el director de diálogos de la película, dices que eres tú. ¿Y tú? No, yo estoy identificadísimo. Las manotas. Creo que la película fluyó muy bien. Fueron muchas horas. Oigan, yo me aventé casi 2 días de 10 a 11 horas de pie. No llevaba mis medias para las varices. ¿Y tú cuánto tiempo te aventaste de grabación? Yo, igual. Ay, ¿día y medio? Okay. Ay, por ahí, poquito, menos horas. Sí, muy pesado, porque además la voz de Vanellope... Pues es así, ¿no? Entonces, uy, el estar día y medio haciendo esa voz, debes tener mucho apoyo. Claro. Porque si no te lastimas, y no, afortunadamente todo salió bien. Pongan mucha atención a todo lo que sucede detrás, porque hay unos detalles, digo,
¿A quién se le ocurre eso? Reflejos, imágenes, este tipo de cosas que siempre mete Disney en sus películas detrás. Personajes que aparecen de manera oculta. ¿Queremos verlos en acción? Está bien. Así habla Vanellope. Es el milagro más maravilloso que he presenciado. ¿Qué cosa tratas de decir? Damas y caballeros, con ustedes, el Internet. Vanellope, enciende los motores y abróchate el cinturón porque vamos a la Internet. ¿La Internet o el Internet? Ah, no sé, pero se van a divertir. ¡Amiga! ¡Amiga! Una palabra muy común en esta película. La oirás más de 100, no, más de 1,000,000 de veces, te lo puedo asegurar. ¡Amiga! Oigan, estoy muy nervioso y muy emocionado. Y les voy a decir por qué razón. Número uno, porque estoy con una gran actriz y hace a una de mis princesas favoritas de Disney. Estoy enamorada de Rapunzel, la amo con todo mi corazón. Y ella es la voz de Rapunzel, gente. ¿Me puedo casar con tu voz? Sí. Solo con tu voz. ¿Cómo estás, Romy? ¡Hola, mamita! ¿Cómo estás? Estoy muy emocionada de estar con ustedes. Feliz, feliz, feliz de que me hayas invitado a esta entrevista. Gracias. Romina Marroquí ha hecho muchas voces en el mundo del doblaje. Para Disney ha hecho cosas padrísimas. Ana en Frozen. Es que ya viene la 2. El próximo año, a finales de año, llega Frozen 2. Y yo... Bueno, en Zootopia tuviste a Judy Hopps. Y bueno, ahora en esta película de Ralph 2 te tocó hacer a las princesas, que tú haces a dos princesas. Tú haces a Rapunzel en la serie y ahora te tocó hacerla acá. Porque la de la película es Dana Paola. ¡Sí! ¡Guau! ¿Y qué tal? Estuvo cañón. De verdad, para mí fue un gran reto. Las dos princesas son muy diferentes, pero justamente cuando me llamaron a grabar el tráiler que ya salió, pues platiqué con Mario Castañeda. Oye, ¿qué onda? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a diferenciar? A cada una, ¿no? A cada una de las princesas. Justo, Ana es como súper aguerrida, súper... Uh-huh. Y me aviento y voy, yo busco a mi hermana, uh-huh, ¿verdad? Y Rapunzel es... mi novia. No, es cierto. Y Rapunzel es la novia de Memo, así que... Hazme caso, contesta mis llamadas, por favor. Solo una. Las princesas para mí siempre fueron mi sueño. Y desde chiquita yo decía, es que de verdad quiero ser un pony, quiero ser una bruja. Quiero ser un pony. Y soy un pony. O quiero ser, ya sabes, una coneja. Y claro, soy una coneja. Pero especialmente para mí las princesas siempre fueron las princesas de Disney. Uh-huh. Y hacer a dos princesas de Disney, no, ya, no manches. Podría ser la voz de Judy Hopps. ¡Por supuesto! ¡Hola, Memo! Y hola a todos los fans que están ahí atrás de la cámara. Yo soy Judy Hopps y voy en persecución de todos los malos. ¡Chuchu! Elsa, sé que estás adentro. Me han preguntado a dónde fue. Que sea valiente. Piden y trate, te vengo a buscar, déjame entrar. Tú eres lo que tengo, solo escúchame, ya no sé qué hacer. ¿Y si hacemos un muñeco? Ahora va mi novia. No, Flynn, estás loco, yo no puedo hacer esas cosas. Memo, sí quiero casarme contigo. ¡Ay, Dios santísimo! No sabía que algún día lo iba a decir. Ok, está bien. Ok, Memo, tranquilízate. Solo es su voz. Dios no va a poder dormir de adelante. Ok, ya, espera. Vamos a seguir grabando esto. ¿Te secuestraron y esclavizaron? ¡Sí, es una princesa! No, Pascal, así no son las cosas. Recuerda, tú y yo somos amigos para siempre. Oye, ¿cómo se pueden casar dos voces? O sea, ¿cómo te vas a casar con la voz de Rapunzel? Pues no sé, tal vez, no sé, con una grabadora, algo así, ¿no? Tenemos que inventar una boda de voces. Oigan, pero no, en serio, qué chido que hayas hecho a las dos princesas. Memo, yo soy la más feliz de verdad de que me hayas invitado, la más feliz de venir y grabar con ustedes. Y Frozen 2 viene el próximo año, así que nos vemos el próximo año para hacer un video de Frozen. Hagamos un video de Frozen y hagamos una boda de voces. Eso es raro, pero lo haremos. Gracias, Romy. Gracias a ti, mi vida. ¡Créelo, ahora sí ya hiciste doblaje! ¡Hola! ¿Cómo estás? Yo sé, estoy súper emocionada. Y aparte me encantó el personaje. Yo soy Swati, para los que no lo sabían. En Wi-Fi Ralph. Es un poco complicado porque probablemente muchos se enojen con mi personaje, pero no es mi culpa. ¿Por qué se van a enojar con tu personaje? No spoilers. Es una niña, supongo. Así es una persona, no okay. Es de un videojuego ni mucho menos. Es un ser humano, ok, muy bien. ¿Nerviosa? Me gustó mucho, estaba un poco nerviosa, la verdad. Pero ya que llegué y lo empecé a hacer, fue como, ¡ay, qué divertido es esto! ¿Te ayudaron mis clases? Así es, pero fue muy complicado todavía. Y no tenía gomitas. Vamos a seguir con
conociendo a más de las voces de Wi-Fi Rub. Así que continuemos. Oigan, no manchen, estoy súper hypeado. Es como revivir mi infancia una y otra vez. Estoy con Jessica Ortiz, la voz de Shang Gal Gadot en esta nueva película de Ralph el Demoledor 2. ¿Cómo estás? Hola, muy bien, gracias. Y gracias por invitarme. Fin, al fin. Ya tanto me hablaban del famoso, me muevo a poner. Ay, gracias por lo de famoso. Estás en una película de Ralph como Gal Gadot. ¿Qué onda? Está loquísimo. ¿No sabes qué increíble experiencia esta? Primero, yo había hecho a Gal Gadot en Mujer Maravilla, pero al final nunca sabes si van a respetar tu voz para otro proyecto o no. Uh-huh. Así que hicieron prueba de voz. Uh-huh. Yo estaba así tranquila, dije, bueno, pues si no me la quedo, si me la quedo, qué bien, ojalá. Uh-huh. Hasta que voy a hacer la prueba y me dicen, oye, Jessica, necesitamos que hagas la otra prueba. Y yo, ¿cuál otra prueba? La de canto. ¿Qué? Y yo, pues yo no soy cantante profesional, he estado como tomando clases de canto y así, pero imagínate mis nervios. No, no, se me bajó la presión, decía, no estoy lista, no estoy lista. Sí canto, pero no soy pro. Ah, okay. O sea, no me dedico a cantar. Claro. O sea, al final, resulta que me quedo con las dos pruebas, fue demasiado increíble. Por primera vez en mi vida hago la canción grabada, porque hay una canción ahora en la película de Ralph. Si no la han visto, tienen que ir a verla para que vean la canción. ¿Quién es Shank? Shank es una amiga que conoce Vanellope, que conoce Ralph y que hace mucha amistad con Vanellope en este nuevo juego de realidad virtual que a ella le gusta mucho y ella le enseña cómo es su planeta, cómo viven y qué cosas pueden hacer y le habla mucho también del amor. No, el amor no a fuerza es estar juntos. Amor también es dejar ir a las personas y que sean felices. Wow. O sea, en Disney Channel hemos escuchado tu voz muchísimo. Sí. Tú eres la voz del canal, ¿no? Voz de Disney Channel y de Disney Union. ¿Cómo va contigo? ¿Cómo dices? Digo, Vampirina, todos los días, lunes a viernes, en Disney Junior, en Disney Channel. ¡Eres tú, Dios santísimo! Muy épico. Sí. No, porque no, de verdad no sabía quién era. Y hasta ahorita que le hiciste como de ¡wow! ¿Nos podrías regalar, no sé, unas grabaciones aquí en Claro que sí. No hay ley que diga que los mejores amigos deben soñar con lo mismo. Vaya, vaya, vaya. ¿Quiénes son? ¡Es hora! ¡A correr! ¡Es hora a correr! Es el personaje de Shank para Ralph y mi nombre es Jessica Ortiz. Este hype no deja de aumentar y es que ahora estoy con Edson Matus. ¿Cómo estás? Bien, todo chido. Has hecho muchos personajes ya de doblaje, llevas ya un rato en doblaje. Ahora en Ralph te toca hacer un personaje nuevo que, ¿cómo se llama? Se llama Spamly, JP Spamly. Ok, y este personaje es verde, pero está raro. ¿Qué es este hombre? Es precisamente la personificación del spam, ¿no? Ok. O sea, por lo que he visto, hay varios monitos que salen ahí como spam. Y el mío es como el que va a tener cierta injerencia en la historia con Ralph y con Vanellope. Ya estuviste en una película anterior de Disney, estuviste en planes, en aviones. Así es. Tuviste a Dusty, el avión. Dusty Fumigavión, el avión. Sí. ¿Haces un personaje que es de acero? Sí, sí hago un personaje de acero, un extraterrestre. A lo mejor lo conocen, se llama Superman. Mi símbolo no es una S, significa esperanza. Bueno, grabas Family Guy, que ahí sí, tienes un personaje. Hago a Cleveland Brown. Amigo de color, gordito, que es parte del grupo. Oye, yo sé que tienes otro personaje que lo extrañamos. ¿Dónde está Hawkeye? Tú eres Hawkeye, tú eres la voz de Hawkeye. ¿Dónde? ¿Qué pasa? Pues por ahí anda oculto. Pues el próximo año averiguaremos. Parece ser que sí va a estar por ahí dando guerra. Tengo que tirar para allá y ya no tengo flechas. ¿Dónde están las flechas, demonios? Y no te puedes ir de aquí sin grabarnos algo de tu personaje. A este lugar se le llama la Red Oscura. ¿Quieres hacerte rico jugando videojuegos? ¡Hey! Mi nombre es Spamly. Hagan lo que hagan, nunca miren a su hermanito. Estoy con Erika Ugalde, la voz de Taffita. La voz de Taffita. Exactamente. ¿Es Taffita o Taffita? O sea, Taffita. No, este fue tu primer personaje, la 1 en Ralph el Demoledor 1. Entonces la desagradan intensamente también. Desagrado. ¿Y quisieres desagrado en la vida real? No, amo el brócoli. Alto. No tiene brillantes colores ni forma de dinosaurio. ¡Ew! ¡Brócoli! En Patoaventuras también haces eso. Patoaventuras, hago a Rosita. Está increíble esa serie. Tú eres de Rosita. Oye, te dan puros personajes buleadores. Desagrado, esta. No, tengo otros buleadores. ¿Ah, sí? En la nueva serie de Rapunzel. ¿También ahí estás? ¿A quién haces? Sí, a la amiga de Rapunzel. Es un personaje nuevo. Es el único personaje nuevo en la serie. ¿La amiga Rapunzel, la de pelo negro? Sí. Ok. Cassandra. ¡Qué dulce! King Candy dice que las fallas no corren. Eres un accidente que ocurrirá pronto. Voy en mi auto raro y voy manejando. Y me siento cool, curiosamente. Y de repente, una falla. ¡Hola! ¡Wow, tranquilas! También soy princesa. ¿Qué clase de princesa eres? Ah,
¿Tienes cabello mágico? No. ¿Manos mágicas? No. ¿Los animales charlan contigo? No. ¿Te envenenaron? No. ¿Un hechizo? No. ¿Te atraparon o esclavizaron? No, todas están bien. Llamo a la policía. ¿Los demás piensan que tus problemas se acabaron porque vino un gran hombre a salvarte? ¡Sí! ¿Pero qué les pasa? ¡Sí, sí es una princesa! La verdad es que nunca me imaginé conocer a tantas princesas al mismo tiempo. Y la siguiente invitada y persona que les voy a presentar, que está dentro de esta nueva película, hemos crecido con su voz, o por lo menos yo sí crecí con su voz. Maggie Vera, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Yo muy bien, feliz de estar aquí contigo, mi amor. Eres cañona, eres tres princesas de Disney, ¡qué bárbara! ¿Cómo ves? Tres princesas, de verdad, es una maravilla porque, pues imagínate tener a lo largo, son diferentes épocas. Claro. Y son diferentes visiones de cada princesa porque también tienen una secuencia, pero como de crecimiento, como de libertad de cada una. Claro. Ha habido esa apertura. Sí, ¿no? Blancanieves era como la más inocente, ¿no? Luego tocó hacer a Jasmine, ¿no? Que ella la que no quería casarse, ¿no? Con exacto. Entonces como que cada Mulan, una. Mulan la guerrera. Sí, Mulan la guerrera. Sí. ¿Qué sentiste cuando viste que todas estaban? O sea, para empezar viste el tráiler. Seguro dijiste, ¿las voy a hacer yo? Sí. ¿Te lo preguntaste? Sí, me lo pregunté y la verdad estaba nerviosa porque luego me preguntaban mucho, oye, ¿y tú vas a hacer a tus tres princesas? Uh-huh. Y yo, sí, sí quiero, sí quiero. Y las doblaste a las tres. Que aparte, Jasmine es un personaje que yo quiero mucho porque fue justo con lo que yo entré a doblaje. ¿Cómo crees? Sí. ¿Jasmine fue lo primero que hiciste? Lo primero. Yo estudié la carrera de actuación, pero yo cantaba, he cantado para muchos coros de las películas, de Las Locuras del Emperador. ¿Sabes? O sea, tú has hecho voces cantadas, digamos. Sí, yo soy cantante. Oh, pero la ironía es que yo no canté ninguna de las canciones de mis personajes. ¿Cómo ves? Tu voz ya quedó en un legado de por vida. En verdad, o sea, tu voz va a quedar para toda la existencia en un proyecto clásico. Es una emoción muy grande porque a pesar de que cada película cuando se grabó, pues tuve esa emoción de hacerla. Es una satisfacción, es una emoción. Estar con una Disney Legend, No terminó. En verdad, en verdad sí lo eres. Mis respetos y, oye, claro. antes de que te nos vayas, ¿podrías grabarnos frases de tus princesas? ¡Somos fans! Claro, por supuesto, claro que sí. Ella es Mulan, callada, reservada, graciosa, educada, delicada, refinada, equilibrada, puntual. Tal vez lo que quería era demostrar que podía ser alguien y que al verme en el espejo viera mi propio valor, pero me equivoqué. Y también Mulan decía, oh, mi nombre es Ping, yo me llamo Ping. Y era cuando escupía, ¿se acuerdan? Jasmine, que era la princesa a la que no quería ser un adorno, ella decía, yo no soy un premio que hay que ganar. Tú eres el chico que conocí en el bazar, lo sabía, tenías que mentirme. Aladín, te elijo a ti. Y luego, la más inocente de todas, la más pequeña, decía Blancanieves. ¡Ah! ¿Pero qué pequeñitos? A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¡Ah! La cena está lista. Tienen que lavarse las manos y decir siempre por favor y gracias, incluso si te sientes malhumorado. Gente, pues hay gente del internet, así es, que hizo voces para esta película. ¡Xuxo Domi, Alex Montiel! ¡Hey! ¿Cómo están? Estamos centrados en personaje, estamos, ya sabes, en la técnica de Stanislavski. Ah, ¿sí? Ok. Yo estaba en el otro, en el Rupinski. Ah, en el Rupinski. Ok. Oigan, ¿qué onda? ¿Ya hicieron doblaje para Disney? Sí, mi primer doblaje, amigo. Ahora sí que estoy súper feliz y contento. También con la ayuda de todos ustedes llegamos claro. a este nivel. Oye, pero bueno, el señor Alex Montiel, que también ya había hecho doblaje anteriormente, ¿qué sientes? Exacto, pues está padre. Digamos que una micro rayita más al tigre, pero estar en Disney también está bien cool, ¿no? Está chido. Tener la oportunidad de poner tu granito de arena en una producción así. Ralph el Demoledor está buenísimo. Es un personaje muy pequeño, pero es muy curioso porque justamente ahí es donde nace todo. La persona, el godín, la gente que está ahí en la escuela, en la oficina, viendo videos y de repente le da like y lo comparte con toda la oficina o con todos sus amigos y lo vuelve viral. Claro. Justamente ese es el personaje que me tocó. Ok. Chucho, tú has hecho también muchos personajes, caracterización, imitaciones. Voy, mi personaje es un... ¿Y voy? Y voy. Ok. ¿Ese es de eBay?
por lo mismo, okay. Y voy, pero pues súper chido, imagínate estar cobrándole ahí a alguien, no sé si es spoiler, pero bueno, ahí le cobra al mi queridísimo Ralph, dinerillos, y ahí está todo el tiempo apareciéndose y queriéndole cobrar. Hasta allí hicimos fandom, ya le dije a este hombre, pero yo no quiero que vengas tú, yo sé que tú conoces a alguien que se llama el Escorpión, es que no sé, no, ese hombre no, es... Lo he escuchado mencionar, pero no lo vi. ¿Me podías pasar su WhatsApp? Es que quiero invitarlo, pero híjole, estaría bueno, no sé, no sé, sería un experimento raro. En realidad es él, el Escorpión. ¡Ah! Ok, no, ya. Okay, sí, el triple ya. De él. Es su triple. Es su triple. Parece que en vez de que les esté preguntando eso, pasamos y okay. Pues veo cómo hacen a su personaje. Este ya lo vi, este también, también. ¡Ey, McNeely! ¿Te acuerdas de Ralph el Demoledor? Mira, te lo mando. Te va a gustar. Es que aparte tiene, es que es como un godines con mal del puerco. Hola, grandulón. Le recuerdo que tiene 4 días para liquidar su cuenta. Soy E-Boy. Muchas gracias. Nos vemos, vaquero. ¿Nos vemos, vaquero? ¿No es de Toy Story? No, pero es que así dice. No, este no es Toy Story 4, este es Ralph 2. Ya iba a empezar. Oye, vamos a ver por cuánto nos venden por eBay. Esto es como un sueño hecho realidad. Pues más que nada, pues seguirlos divirtiendo. Pues es que yo no pensé que me dieran el papel. Vaya, el valedor. Este se emociona con cualquier cosa. A ver cuándo me hablan. Y ahora estoy con otra gran actriz, Erika Edwards. Hola. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contenta. Oye, la primera por fin, vez. Oye, ya era justo y necesario. Nunca. Tantos años y nunca me había entrevistado este jovencito. Oye, me dice cuando le marco para la entrevista. Yo te conocí cuando eras chiquito. Ay, sí, aparte es horrible. Ahora regresa a ser otro nuevo personaje en esta nueva película Ralph, que se llama Jess. Es un personaje increíble que maneja redes sociales. Uh-huh. Es un personaje que es súper irreverente. Súper loca, grita, de repente se pone de mal humor. Hay sorpresitas por okay, ahí. Ok, ok. Pero estoy encantada de hacerlo. Y la verdad, más feliz por el director que me tocó. Un súper director. Uh-huh. Estoy rodeada de compañeros a los que adoro con todo mi corazón. Claro. Y muy contenta. Es como una bloguera, ¿no? O sea, como que trae su onda. Lo que pasa es que en esta película van a entrar muchas redes sociales. O sea, obviamente cosas de ahora, ¿no? Facebook. Instagram, Facebook, Twitter, de hacerse viral, de cuántos followers tienes, todo eso que ahora está de moda, ¿no? Queremos saber, ¿es bueno o malo? Digo, ya sé, es un spoiler, gente, lo sé, podría ser un spoiler, pero... Nada, es una sorpresita. Les va a gustar. Erika, ya anda, dinos. Les va a encantar. Sí, me has hecho muchas otras cosas. En Phineas y Ferb nos tocó trabajar juntos. Sí. ¿Te acuerdas? Yo hacía Phineas y tú hacías a Vanessa. Yo hacía Vanessa, la hijita del loquito, del doctorcito, este loquito. Pero Vanessa sí era como súper sexy. Sí, siempre le hablaba así al papá. Oye, papá, ¿dónde vas a ir? ¿Qué otra cosa vas a inventar, papá? Tienes a la reina roja de Alicia, que es como grita. Es de mis personajes favoritos. No, ¿sabes? No. De verdad, para mí, ¡perderá la cabeza! ¿No? Me encanta. Siento que de pronto tienes así como de ¡se callan! En verdad, muchas felicidades por este nuevo personaje. Gracias. Que, gente, tienen que ir a verla ya. Ay, increíble. A mí no es que no me haya gustado ni la otra, pero esta, y lo poco que vi, lo poco que me contaron. Mejora la uno. Híjole, sí, Hola, soy Jess y soy la representante de BuzzTube. El internet se creó para esto. Por favor, no eres nadie sin followers, Ralph. Si quieres este volante, haz un video viral. Pues llegamos a nuestro último y gran invitado, un actor talentosísimo, el señor Moisés Iván Mora. ¿Cómo estás? ¡Bien! ¡Farias! ¿Cómo estás? Muy contento, muchas gracias. Oye, gracias por la entrevista. Gracias a ti por venir, por darnos un ratito de tu tiempo. Hiciste a Félix en la 1 y ahora regresa acá en Wi-Fi Rap. ¿Cómo te sientes? Pues muy mal, porque todo lo repara siempre es ¡voy a repararlo! Oye, no, muy bien, muy contento, imagínate. O sea, desde antes que saliera la película, desde antes que la hicieran, toda la gente es ¿vas a ser a Rafa el Demoledor? Digo, a Félix el reparador. No, por favor, porque Rafa se me... Yo dije, se equivocaron de personaje. ¿Vas a trabajar en la película de Ralph el Demoledor? Y yo, pues sí, o sea, yo sí dije, pues, o sea, no, sabes que las decisiones a veces no dependen de uno. Depende del cliente y el director. Y... quien me dio la oportunidad de estar en el cast fue mi padrino, Mario Castañedo. Tienes a Blue de Río. Así es. Soy Blue, como azul en English. Cuando el cielo no está contaminado. Ay, qué cosas digo. Tonto. ¡Ayúdame a salir de esta! Que te decía una cosa. ¡Ya es de Disney! Así es.
Ya, Sky Blue, pues bueno, ya Disney compró Fox, es oficial. Soy la voz de Fear, temor, exactamente. También soy la voz de Tweedledee, Tweedledum. Ok. En Alicia en el País de las Maravillas. Oh, eres los Tweedledee, órale. Claro, son ellos que todo el tiempo hablan muy lento y uno dice una cosa y otro dice otra cosa. El otro repite exactamente todo lo que el otro dice. Estás cañón. En verdad, más como director, no nada más como actor. Has hecho direcciones en Deadpool, por ejemplo. Yo dirigí la Deadpool 1 y Deadpool 2. También una noche en el museo dirigí. También dirigí Trolls, la película de Trolls. Ok. ¿Qué otra película? ¿Cuántos proyectos más o menos te has echado dirigidos? ¿100? Bueno, no creo tantos. No sé. Arriba de 70 sin ningún problema. Digo, obviamente llevo más de 14 años ya dirigiendo. Viene un proyecto muy importante del que no puedo hablar, obviamente. Si no nos matan, a mí por grabarlo y él por decirlo. Sí, solo puedo decirles que viene un proyecto muy importante, muy esperado. No voy a dar ninguna pista para que no digan que estoy hablando de nada, pero muy contento. Estamos trabajando ya en este proyecto. Todo esto lo complemento también con la actuación de imagen. Claro. Aldolfo, en La Familia 10. Ah, sí, claro, alguna vez te vi. Sí, yo y el Aldolfo, más que más greñudito. En La Familia 10, el de... ¡No alimenten al imperio capitalista! Y estuvimos más de 3 años en teatro. Me encanta que yo pueda presentarles a estas personas tan talentosas que hay, que estimo mucho. Entonces, oye, ¿te parece que antes de que te vayas, nos podrías grabar algunas frasecitas de tu personaje? Con todo gusto, pero también quiero hacer comerciales para mí, quiero dejar mis redes sociales. Ah, claro. En Instagram, sígame como se llama mi fanpage, Moisés Iván Mora, y en Instagram es @moisésmora13. No, Ralf, no estoy de acuerdo contigo en eso, no. Es que siempre con mi martillo... Sí, siempre lo reparo todo. ¡Voy a repararlo! Sí, iré a charlar con él. ¡Que siga la pachanga! ¡Chispas y más chispas! ¡Mira esa alta definición! Creo que eres dinamita, nena. ¡No manches! ¡Estás bárbaro! ¡Qué chido, mi querido Moisés Iván! ¡Es Mario Filio! ¡Mira! Ahí este es el bueno, ese es Ralf. ¡Aparece! ¿No? ¡Curiosamente! ¡Wow! ¡No deja nada! ¡Miren, Ralf y Félix! ¡Esto es simplemente épico! ¡Ralf! ¿Por qué no me haces caso, Ten en cuenta, ¿por qué no destruyes esto yo? ¡Lo destruyes todo! ¡Ya no sé lo que digo! ¿Sabes qué? ¡Voy a repararlo! ¡Voy a demolerlo! ¡Qué chido, oigan! ¡Qué chido! ¿Por qué me sigues a todos lados, Me aparezco. Hay un perro aquí adentro. Mata un perro. No es tantísimo. ¿Qué está sucediendo en estos momentos? Nos están echando los perros. Oigan, pues bueno, este video ya terminó. Nos vemos a la siguiente. Gracias por acompañarnos. Y no se pierdan Wi-Fi Ralph. Cuídense mucho, gente. Nos vemos a la siguiente. Gracias, Memo. Gracias a ti. Bye, bye.